Participar con ustedes y compartir un poco del trabajo que se realiza aquí en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sinaloa. Aquí es una tarea muy importante. Una de las prioridades de nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel es vigilar la cuestión de salud, la cuestión sanitaria. Y para ello la COFEPRIS tiene como tarea pues vigilar, llevar el control y vigilancia de los establecimientos como restaurantes, hospitales, clínicas, farmacias, todo lo que tenga que ver o que pudiera poner en riesgo la salud. Como ejemplo, te pudiera compartir el operativo que pusimos en marcha el pasado 12 de febrero con motivo de la cuaresma. Y al respecto te comento que pues la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, ha implementado un operativo para supervisar en todos los municipios de Sinaloa los establecimientos fijos y semifijos que se dedican a la venta de mariscos, esto como parte del programa de cuaresma. Dicho operativo tendrá vigencia del 12 de febrero al 8 de abril, periodo durante el cual, como parte de la cuaresma, se incrementa de manera muy significativa la demanda y consumo de pescados y mariscos. Este operativo contempla intensificar las acciones de vigilancia sanitaria en establecimientos como pescaderías, mercados, marisquerías, tiendas de autoservicio, plantas pesqueras y centros de acopio, para revisar que se cumpla la normatividad en materia de higiene y evitar las enfermedades gastrointestinales por el consumo de productos del mar en mal estado o contaminados durante su venta, preparación, conservación y transporte. Durante este periodo, personal de la COEPRIS visitará los establecimientos para constatar que estos productos y el hielo que se utiliza para su conservación se encuentren en condiciones de higiene adecuadas, y en algunos casos para tomar muestras para realizar análisis de laboratorio y descartar que se encuentren contaminados con bacterias que causan enfermedades. En caso de que se llegue a detectar riesgo a la población, se procederá a la aplicación de medidas de seguridad como suspensión temporal o clausura del establecimiento, así como el aseguramiento y destrucción de los productos contaminados. Como parte de esta vigilancia, se capacitará constantemente en todo el estado en la correcta conservación, manejo, venta y consumo de estos productos. También se entregará material impreso con las principales recomendaciones e indicaciones para el consumo seguro de estos productos. A continuación te pudiera comentar algunas de las recomendaciones que hacemos a la población, que serían: como número uno, adquirir y consumir pescados y mariscos en establecimientos reconocidos y de confianza que cumplan con las medidas sanitarias establecidas para su conservación y que garanticen las condiciones básicas de higiene. Si se adquieren pescados y mariscos en lugares donde estos se expenden en exhibidores abiertos, revisar que se encuentren en camas de hielo limpio y que presenten un olor y color característicos. El pescado deberá estar fresco, las escamas bien adheridas a la piel, que no se desprendan con facilidad y no presentar mal olor. En el caso de productos de concha como ostiones y almejas, elegir aquellos con la concha bien cerrada. Número 3. No adquirir o consumir productos del mar expuestos a temperatura ambiente que no estén refrigerados, congelados o enhielados respectivamente. El número 4. Lavar los productos pesqueros antes de prepararlos y cocerlos muy bien. Evitar el consumo de productos crudos. Si después, como punto